reportera de la televisora TV Azteca llega a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, enviada por Ricardo Salinas Pliego, para solicitar al presidente los datos de las desapariciones que existen en el país y cómo se lleva el control y los registros. El presidente López Obrador aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, y recordarle sobre la deuda que tiene con el pueblo de México, sobre el pago de sus impuestos que aún están pendientes. Veamos cómo se da este diálogo que deja sin palabras a la reportera de TV Azteca en México. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Argelia Castel de Fuerza Informativa Azteca. Traigo varias cuestiones para poner sobre la mesa. Bueno, el primero, en cuanto al registro, presidente, de personas desaparecidas, ¿ya terminó el ajuste que se iba a realizar? ¿Y qué le han informado hasta este momento en torno a los procesos que se vienen llevando desde el mes de noviembre del 2023? ¿Y cuántas personas específicamente están no localizadas hasta este momento? Y de ese total, ¿cuántas desaparecieron en su sexenio? Por otra parte, preguntarle en esta misma línea, ¿por qué hasta el momento no se ha podido contener los grupos criminales en cuanto a esta onda de desaparición forzada de personas? ¿Se tiene algún registro, algún tipo de dato que pudiera ayudar tanto a las fiscalías como a los mismos colectivos de búsqueda? Y si me pudiera compartir, por favor, el número de fosas clandestinas ubicadas en todo el territorio mexicano. Estábamos revisando y hasta el último corte está hasta el mes de abril del 2023. ¿Habrá algo que se tenga hasta el momento de cifras actualizadas, tanto de las fosas clandestinas como de las personas desaparecidas, y qué se está haciendo en materia de seguridad en cuanto a las desapariciones forzadas? Sí, tenemos los informes. Se está informando periódicamente. El último informe fue hace como un mes y vamos a volver a informar. ¿Cuál era el último? Perdón. La buena noticia es de que estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas, porque se está haciendo una visita en todo el país, casa por casa, y se está avanzando y ya se puede hablar que son miles los que hemos encontrado con vida. Al último corte, ¿cuántos pero tenían? Pero puede ser, si te parece, que nos importa mucho informar, además es nuestra responsabilidad. Si te parece, te invitamos el lunes y damos a conocer el informe. El mes de diciembre había comentado que mes con mes iban a estar compartiendo este informe. Lo hemos hecho. Preguntarle si para cuando termine su sexenio esto podrá estar terminado y poder ya casi estamos terminando. Y en cuanto a las fosas clandestinas, ¿hay algún tipo de avance? También te vamos a dar toda la información que tengamos. Todos los días trabajamos. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Presidente, ¿las cifras que están en las páginas de la Comisión de Búsqueda están actualizadas? ¿Nos podemos ir ahorita con esas cifras? Sí, pero las estamos actualizando con este censo que se está haciendo y con la búsqueda. ¿Qué le diría a las madres buscadoras? ¿Son con ellas con quienes tenemos que tengan confianza, que estamos trabajando para que no haya impunidad? Y yo le diría a Televisión Azteca que me da mucho gusto que estén preocupados por estos temas y que vengan aquí para que no den información sin fundamento, para que no calumnien, porque podemos tener diferencias con los dueños de la televisora,
de TV Azteca, e incluso diferencias de carácter público, no personal. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de informar y lo vamos a seguir haciendo, aunque se trate de Azteca, que tienen una campaña ahora en contra de nosotros. Como periodistas estamos haciendo nuestra labor, que sí, es preguntar, y justamente vengo por las cifras y para dar respuesta también a estos colectivos que han solicitado el apoyo por parte de la Federación y que nos hasta el momento no lunes, lo han tenido. Que el lunes les dice, vamos a informar. Y por último preguntarle, ¿hasta que termine el sexenio continuarán con esta materia en prevención de la inseguridad, hablando de todo lo que se está ejerciendo a pesar de las cifras y los datos que se tienen reportados? Pues es una de las principales demandas del pueblo de México, una de las principales preocupaciones de los mexicanos, la seguridad, y nosotros estamos obligados a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, y vamos avanzando. Ya se han reducido los homicidios en 20% desde que estamos. Los robos en un 50%. El secuestro casi en un 80%. Y la ventaja que tenemos con relación a los otros gobiernos, es que antes no había línea divisoria, no había separación entre delincuencia y autoridades, eran lo mismo. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda y si han comentado esto en Azteca, de que en el gobierno de Calderón, el secretario de Seguridad Pública era García Luna, que está preso en Nueva York, porque protegía a los narcotraficantes. Entonces, eso ya no se da ahora. Y también, como acabamos de mencionarlo, no se reprime a nadie, no hay un gobierno autoritario, porque no somos de derecha, no somos fachos. Entonces, tenemos que seguir hasta el último día garantizando la paz y la tranquilidad, pero no queriendo enfrentar la violencia con la violencia, porque no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y es lo que venimos llevando a cabo y nos ha dado resultado. Aunque los adversarios conservadores se burlen de cuando sostengo que abrazos, no balazos, presidente, porque tienen otra mentalidad, ¿no? Pero cada quien pensamos de manera distinta. Preguntarle nada más, sabemos que hay muchos delitos que van a la baja, como lo ha mencionado, pero en cuanto a las cifras que usted mismo ha comentado, en la parte de las personas desaparecidas, ¿hay un aumento? No, afortunadamente, porque pues nosotros no mandamos a desaparecer a nadie. El Estado ya no es como era antes el principal violador de los derechos humanos. Antes, pues imagínense, si García Luna era el secretario de Seguridad Pública, si se declaró la guerra
a la delincuencia, que por cierto, hay dos tipos de delincuencia y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque las dos perjudican, la delincuencia organizada, como le llaman, y la delincuencia de cuello blanco. Y nada más se habla de la delincuencia criminal organizada, pero no se hablaba antes, ni se hacía nada en contra de la delincuencia de cuello blanco. Y esa también perjudicaba mucho a la sociedad, porque si se dedicaban a robar o no pagaban impuestos, entonces se debilitaba la hacienda pública, no había presupuesto y no había cómo garantizarle a los jóvenes su derecho al trabajo, su derecho a la educación, para que no quedaran desamparados y los engancharan los de la delincuencia organizada y se los llevaran a cometer delitos. Ahora, como no se permite, no hay impunidad ni para la delincuencia organizada ni para la delincuencia de cuello blanco, el presupuesto nos alcanza para atender a los jóvenes. Nunca en la historia de México habían sido atendidos los jóvenes como ahora. Les voy a poner un ejemplo. Solo en los últimos seis gobiernos, los seis gobiernos anteriores, cinco gobiernos anteriores, destinaron a los jóvenes 7,000 millones de pesos del presupuesto público. Y ahora nosotros, en cinco años, 110,000 millones de pesos en un solo programa, Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque el joven que no tiene trabajo, que no tiene posibilidad de estudiar, se le da trabajo, se le contrata y trabajan como aprendices en tiendas, en talleres, en empresas. Y esos jóvenes se les aleja de la tentación de tomar el camino de la delincuencia. Le voy a poner otro ejemplo. Con este gobierno que encabezó, iniciamos a entregar becas a todos los jóvenes que estudian preparatoria en México, de escuelas públicas. Más de 5 millones de jóvenes tienen sus becas. Fíjense lo importante. Esa es la edad de la adolescencia, la más riesgosa, porque muchos por necesidad abandonan la escuela y los enganchan y se los llevan a las filas de la delincuencia. Ahora, ¿sí?, por ese apoyo y por el ambiente que hay, que nos ayuda mucho la familia, las familias, porque la familia mexicana es la mejor institución de seguridad social. Ahora resulta que se ha reducido como nunca la deserción. Los jóvenes ya no abandonan la escuela como era antes. Cuando entramos nosotros, 14% de los jóvenes
abandonaban la escuela. Ahora es el 7%. Ah, bueno, ¿cuánto nos cuesta entregar estas becas? Como 30,000 millones de pesos al año. En total, le hablaba yo de 5 millones solo del nivel medio superior, pero si tomamos en cuenta el nivel básico, nivel universitario, incluso de estudiantes de posgrado, estamos otorgando 12 millones de becas. Y ya el presupuesto son como 80,000 millones de pesos al año de becas. Entonces, todo esto, claro que nos ayuda a enfrentar el flagelo de la violencia. Presidente, sabemos que uno de sus puntos importantes son los jóvenes. Hablando de ellos mismos, me refiero a las madres buscadoras que están desesperadas por encontrarlos, a muchos de ellos que salieron de sus casas y que ya no han regresado. En este mismo tema, hay una preguntarle si hay una crisis forense. Desde el 2021, el último corte refleja que hay más de 52,000 cuerpos en las fosas comunes sin identificar. Preguntarle, ¿a las fiscalías les hace falta algo, algún tipo de recurso económico, algo que se les pueda ayudar para que las familias realmente puedan ubicarlos de manera más rápida? Sí. ¿Cómo va el tema? No, hay un buen programa para eso, cada vez más presupuesto. ¿Cuánto se destinó? Es que no puedo yo, la verdad, manejo muchos datos, bastantes, pero no tantos, ¿no? O sea, para tener así precisos. Además, en Azteca están en contra de nosotros, y si yo te doy un dato mal, ¿sí?, me expongo a que me exhiban. Entonces, mejor el lunes, aquí, además es un buen tema, informamos con precisión. Y no es un asunto contigo, y nos da mucho gusto que estés aquí. Es con los de arriba, con los machuchones. O sea, las diferencias, y tampoco son nuestros enemigos. Son, si acaso, adversarios. Pensamos distinto. Y qué bueno. Imagínense lo aburrido que sería la vida si todos pensáramos igual. Estaríamos bostezando todo el tiempo, enojados. No, estamos viviendo en México, y eso también, hay que agradecerlo. Estamos viviendo tiempos interesantes. Me platicaban de que en Asia, cuando nacen los niños, en nuestro país, cuando nacen los niños, pues los abrazamos, los besamos y les decimos que les vaya muy bien, y si se es creyente, ¿no?, se le dice que Dios los bendiga, ¿no? Dicen que en Asia lo que le dicen a los niños es que, o les desean que vivan tiempos interesantes. O sea, nosotros no podemos quejarnos, estamos viviendo tiempos muy interesantes. Y no es exagerado, comentar que son momentos estelares en la historia de México. Ya vámonos a desayunar. Adiós, adiós.